Saludos viajeros, bienvenido a un nuevo vídeo de Shadowverse. Estamos aquí con los vídeos de mazos meta. Tenemos que ver el mazo meta del mes de agosto. Después de haber salido la mini expansión de Brigade of the Sky, han aparecido las nuevas cartas y el meta ha cambiado. Pues vamos a ver cómo ha quedado el meta ahora. Pues empezamos con los mazos de tier 1, que os digo ya que son dos nada más. Y el primer mazo de tier 1 es este Marionetas Dimensional Midrange. Es un mazo que se ha vuelto muy, muy, muy popular y muy, muy fuerte. La inclusión de esta carta, Cuckoo's Armada Novata, ha hecho que este mazo, que ya era increíblemente fuerte, vale, era tier 1 ya antes de esta mini expansión, pues ahora el mazo es todavía más fuerte. Si esta carta, ¿vale? Cada vez que este combatiente ataca a un combatiente enemigo e inflige 2 puntos de daño a dicho combatiente antes de recibir daño por el impacto. Aumento 5, invoca una Garrux, chica de la pólvora. Esta carta, os digo yo, está pasada y le han metido una carta pasada. Un arquetipo pasado, pues el arquetipo es bestial. Sí, tenemos a Silva que da un daño increíble. Seguimos teniendo a Orchis, que es uno de nuestros finishers, turno 9, Noah, otro finisher. Y Basilius, ¿qué decir de Basilius? Pues una carta increíble, una carta que en turno 6 puede limpiar muchas mesas y ganar la partida del mazo. Un mazo que hace de todo, que puede ganar a todo y que realmente, no sé, creo que se le ha ido de las manos y es un mazo demasiado poderoso. Seguimos con el otro mazo que comparte tier 1, con esa maneta, el mazo de... mazo de ramp de dracónico, ¿vale? Un mazo de ramp de sacar bichos muy muy fuertes y ganar la partida gracias a tus bichos muy muy fuertes. Gracias a estas dos cartas, tanto el Dragonera del Misticio como Poseidón, Poseidón me parece incluso todavía mejor. Los mazos de dragones han crecido, pero sobre todo este mazo. Este mazo pues se basa en eso: crecer. Limpias mesa con Delirio del Dragón y luego terminas tu rematada partida con Acid Aka y con Zoey. El mazo no tiene mucho más. Te proteges muy bien con el Poseidón y va ganando la partida. Esta versión incluso es curiosa, lleva un Jabberwock, porque realmente tú puedes jugar un Poseidón, no te limpias la mesa, luego puedes jugar el Jabberwock y te puede salir bastante, bastante bien, ¿no? Pero bueno, esto es una curiosidad, no hace falta, no son Jabberwock. Esta versión es de Ramp, pero bueno, esta la ha metido esta versión del Derna. Pues aquí estamos ya con los mazos de tier 2. El primer mazo que tenemos es el Rúnico de Quimera Gigante, ¿vale? Mazo que sigue siendo ahora bastante bueno. Todos los mazos de Rúnico ahora mismo están jugando el Despertar de la Bestia, ¿vale? Porque es una carta que te remueve mesas bastante bien, por traer un 6-6. Carta bastante fuerte. No recomiendo que os creáis la Despertar de la Bestia. Carta de Wonderland. Se va en un mes. No la creáis, ¿vale? Muchos mazos de rúnico. Incluso hay un arquetipo de rúnico que es core de ese mazo. Pero ahora mismo esta carta no la creáis. ¿Qué más decir del mazo? Pues mucho robar. Destructor de llamas que pueden caer súper baratos. Muchos hechizos. Sigue siendo un mazo de carga mágica. Aquí un par de runes. Primera nueva. Bueno, nueva. La quimera que salió al principio de la expansión no ha tenido mucho éxito. No sé si o si ahora cuando se vaya el Despertar de la Bestia, se vaya alguna carta más de Wonderland, se va a usar. Pero bueno, siguen siendo un mazo bastante bueno de carga mágica. Mazo de control para que le guste mucho. Y removal. Finisher con quimera te gano. Si os gusta eso, pues sigue siendo un mazo bastante viable. Pues seguimos con uno de los mazos que ha cogido muy muy poquitas cartas. Esta versión ha cogido estas cartas dorada que ha sacado nueva, el disparo explosivo. Me parece una carta muy curiosa. Inflige un punto de daño a un combatiente enemigo al azar. Repite este efecto 4 veces. ¿Veis? Un removal de mesa bastante bueno. Aumento 10. Inflige dicho daño al líder enemigo en vez de a un combatiente. Repite una vez más por cada dada aliada que han sido destruidas durante esta partida. Esta carta pues está demostrando que en estos mazos, esto es un forestal agro, básicamente, que se le han incluido cartas como el Hachero, porque ha demostrado que da un gran daño, y además, sobre todo por el daño, también tiene embestida y tal, pero ha demostrado que da mucho daño para terminar la partida, y que decide Metera, pues que está rota. Metera está rota, y ya está. Pues básicamente, esto es un mazo de forestal agro, se le ha incluido en Metera, se le ha incluido el Hachero, y ahora está probando esta carta,
Y es que realmente está bastante bien por 4, porque puedes llegar a limpiar mesa. Y si llega el turno 10, te digo yo que han muerto muchas hadas, porque todas las sinergias del mazo es de hadas, pues puede llegar a hacer bastante daño y junto al hechicero ser un buen finisher, ¿no? Yo creo que mazo forestal este es el que está mejor. Y está bastante bien, ¿vale? Un mazo bastante bueno. Pues por fin tenemos a la clase Nigromante en un tier 2, ¿vale? Me parece muy bueno que Nigromante haya subido. Ojalá llegase a tier 1. A mí me encanta Nigromante, pero bueno. Está en tier 2 y está demostrado que con este mazo de Arcus, de Fantasmas, es un mazo muy muy bueno que da mucha guerra. Y que puedes ganar a casi cualquier rival si te salen las cosas bien, ¿no? Pues cartas como Lady Grey ayudan mucho a la supervivencia. Esta versión lleva Xerez, que también se ha visto que Xerez está bastante bien. Pues Xerez está muy muy bien, es muy buena contra agro y contra esas marionetas. Si consigues dejar a Xerez en mesa, posiblemente tenga una gran ventaja. Pero ¿cuál es la carta que realmente ha hecho que este mazo suba? Porque ya teníamos a... ¿Dónde está el coste 2? Tenemos a Ferry, ¿vale? Que nos permitía hacer ese OTK en turno 10. Pero gracias a Gremory, no tan solo mejora el OTK de Ferry, que lo mejora, ¿vale? Sino que podemos llegar a hacer un daño de burst, no es OTK, pero puede hacer mucho, mucho daño. Turno 8 o 9, si podemos combinar con la travesura fantasmal, ¿no? Mazo que está bastante bien. Me parece muy muy competitivo y si os gusta Nigromante, ahora mismo lo podéis jugar. Pues seguimos con uno de esos mazos que dijeron, va, se va a nerfear el templo de Tenko, va a ser inviable, pero se está demostrando que el templo de Tenko, incluso nerfeado, sigue siendo un mazo bastante bastante bueno. Esta versión lleva dos pulgas de tenis para tener un poquito más de control, llevamos también los caballos celestiales y esta creo que no sé si lleva iglesia. Esta lleva una iglesia. Esta es la típica versión de Tenko que lleva una iglesia. Hay gente incluso que lleva también las tres iglesias. Pero lo que se basa este mazo, tú juegas tu templito de Tenko cuando puedas y vas controlando mesa. Y con el templo de Tenko vas haciendo daño, controlando mesa. Y con los caballeros celestiales más o menos rematas, ¿no? Mazo de control, el templo de Tenko. Os recuerdo que antes costaba 4, ahora cuesta 5. Pero se está viendo que, aunque esté nerfeado, sigue siendo de los mejorcitos que puedas jugar siendo clerical. Vale, pues seguimos en el tier 2 con otro mazo de Rúnico. Como vais a ver ahora, en Rúnico tiene bastantes mazos, ahora competitivos. El mazo este que sacaron basándose en la invocadora de las tinieblas, ¿vale? Un mazo de mucho, mucho, mucho draw, mucho reducción de hechizos. Y eso, bueno, es un mazo de robar. Como veis, esta carta solo se activa si te quedan 20 cartas o menos en el mazo. Pues el mazo que es mucho, mucho robar. Sinergia de robar con el despertar de la bestia. En este mazo sí que es una carta cobre, como he dicho antes, porque es que este mazo roba, 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 roba con una barbaridad, ¿eh? Podemos llegar a. Me han llegado a jugar dos destructores de llamas en turno 6, en turno 7. Presiona bastante el mazo. Sorprendió bastante cuando apareció este arquetipo, que no es el típico de Quimera Gigante. Vale bastante barato. No sé qué va a pasar cuando se vaya al despertar de la bestia, porque este mazo sin despertar de la bestia es súper barato, vamos. Ya veremos qué pasa a este mazo, arquetipo, si sigue existiendo. Si no, si tenéis la despertar de la bestia y os gusta jugar rúnico, es una buena opción. Pues aquí el último mazo de tier 2, acabamos con rúnico, un mazo de Edith Rune, pero con Manaria, ¿vale? Manaria, madre de la magia, carta que cada vez que la juegas tu hechizo hace más daño y que el mazo, pues eso. Muchos hechizos, bichos con sinergia de rito de tierra, Cagliostro que está súper rota. Lleva la nueva legendaria Vespa Bruja de la Masacre. Está bastante bien, ¿vale? Puede por un 3x4 que rompe el repollo de tierra y hace 3 de daño y 1. La veo bastante bien. No sé si gracias a estos 10 runes sigue siendo es viable. Aquí en esta web lo pone como tierra. Yo no veo muchos 10 runes, la verdad. Pero veo algunos. Y te pueden ganar, ¿vale? Pero sobre todo te ganan los que me han ganado a mí. Porque te hacen manaria turno 5, manaria turno 6. Y entonces el daño es tan fuerte que las manarias son las que ganan la partida, ¿no? Es lo que veo yo que ahora mismo Edith Rune en rotación es demasiado dependiente de manaria. Por eso este mazo de manaria es el que está más harto
en el meta y el mazo sin mana de Eddie Runner, pues es que no se ve. Pues ahora vamos ya al tier 3, ya esos mazos que son buenos, pero ya no son tan fuertes en el metajuego actual, pero se pueden jugar si te gustan y lo sabes jugar. Pues tenemos aquí un mazo de Jabberwock, ¿vale? El mazo de Jabberwock, más otra carta que se va, que es de Wonderland. Pues una especie de mazo de ramp, pero con Jabberwock. ¿En qué consiste este mazo de Jabberwock? Pues básicamente tú intentas llenar la mesa, ¿vale? Con tus bichitos baratos. Juegas tu Jabberwock. El Jabberwock sustituye tus bichitos baratos por los bichos de coste alto y mata al rival. La verdad, parece que es una tontería. El mazo no está mal. Parece que se ha empeorado un poquito la expansión anterior era Tier 1. Pero yo creo que tanto este como el Round son mazos de dragones que se pueden jugar perfectamente. Lo que pasa es que, claro, gracias a Poseidón, en este mazo Poseidón, pues no te interesa llevarlo. Básicamente porque sacas un 5-7 con nada. Entonces, como Poseidón es tan bueno, este arquetipo ha bajado. No porque el arquetipo en sí sea peor, sino porque, como no puedes meter a Poseidón y Poseidón está roto, pues no es tan bueno, ¿no? Pues el primer mazo de vampírico que os voy a enseñarme, creo que es el único que os voy a enseñar. Vampírico no está en su mejor momento. Y aquí enseño el mazo de Jörmungandr, ¿vale? Mazo de sinergia de hacerte daño a ti mismo. Que ha mejorado mucho gracias a esta carta, ¿vale? El demonio del ojo maldito. Atajo a dos, inflige un punto de daño a tu líder y 3 puntos de daño a un comandante enemigo. Pero lo interesante de esta carta es la evolución. Inflige X puntos de daño a todos los combatientes enemigos. X es igual al número de veces que tu líder ha recibido daño en tu turno durante toda la partida. ¿Veis la potencia de esta carta, no? Pues carta que puede llegar a limpiar mesa. Yo he visto demonios de estos que hacen 7 y 8. Puede llegar incluso a limpiar mesa de dragones con mucha vida. Es increíble, es muy buena. ¿Problema de este mazo que yo le veo? Pues el mazo de marionetas. Yo he visto que los marionetas se ventilan a los vampiros demasiado fácil. Hay muchas marionetas y ese es el mayor problema que le veo yo a jugar vampiro ahora. De todas formas, de jugando vampiro, Jörmungandr a mí me parece que ahora mismo es lo mejor, ¿vale? No es mi mazo favorito de vampiro, yo soy más de vampiro venganza. Pero yo creo que Jörmungandr es el que está dentro de lo mal que está vampiro, ¿vale? Vamos a pensar que vampiro está mal. Pues dentro de los que están mal, el que está menos mal es este mazo. Así que si tenéis a Jörmungandr y os gusta jugar vampiro y no os importa no tener un win rate muy alto, podéis jugar esto perfectamente. Nos vamos con uno de los mazos que ha sido tier 1, tier 2 durante mucho tiempo y ahora ha sido bajado al tier 3. ¿Por qué? Pues por las marionetas. Sobre todo por la carta de Basilius. Basilius es bestial. Puede limpiar mesa de. Lo que pasa es que justamente el enfrentamiento tier 1 que tiene no es demasiado bueno para él. Entonces ha bajado. El mazo sigue siendo un mazo todoterreno, ¿vale? Un mazo que si tiene un poquito de curva y la salida bien, como veis, es todo curvar. Tiene cartas bestiales, Charlotte. Tenemos Z, que es increíble. Y la combinación de Arturo más Fortaleza sigue siendo una barbaridad. No os engañéis, no pensáis, es que esto ya es una mierda. No, no es una mierda. Simplemente que mazos que están muy altos le ganan con más cierta facilidad. Es un mazo que sigo viendo bien. Pero es cierto que las marionetas, por ejemplo, te juegan el Basileus. Te pueden rematar con sus finisher. El dracónico Ramp, que también es tier 1, también te puede limpiar la mesa entera. Supongo que este mazo ha bajado por eso, ¿vale? Los dos tier 1 le pueden ganar. Entonces el mazo, pues no es tan bueno. De todas formas, si os gusta y lo tenéis, yo creo que os va a sorprender. Si lo jugáis en el ladder, yo creo que no vais a tener un winrate demasiado malo, ¿vale? Aunque sea un tier 3, yo creo que es un mazo que bien jugado, que no es difícil jugarlo, podéis ganar a cualquiera. Pues seguimos con otros mazos que antes también estaba muy alto en el tier, el mazo de los leones, otro mazo que ha bajado mucho. Pues nada, sigue siendo. ¿Es una mierda de mazo? No, sigue siendo un mazo que se puede jugar. Simplemente, pues no está de moda, no le han dado cartas nuevas. Las cartas nuevas que han dado son muy fuertes. Los mazos tier 1 están ahí gracias a esas cartas nuevas. Esos mazos no va especialmente bien con los mazos tier 1 y le pasa algo parecido a lo de Imperial, ¿vale?
sigue siendo un mazo bueno, puede ganar, pero como que no da ya la talla contra los demás mazos, ¿no? Como lo que le pasaba a Nigromante, por ejemplo, en la expansión pasada, que no era mal mazo, se podía jugar, pero no terminaba de dar la talla. Pues este mazo, eso, le ha pasado esto, ha empeorado un poquito. Yo creo que sigue siendo una buena baraja si tenéis leones. No creo que tengáis problemas en subir de rango y ganar partidas, pero simplemente no es tan fuerte como antes. Pues otro mazo que a mí me gusta bastante, aunque no es que lo juegue mucho, pero me parece un buen mazo de control, el mazo de Lingua. Como veis, los mazos de dragones, aunque sean el tier 3, comparten muchas cartas y tiene cartas muy buenas. Por ejemplo, la Zowie es increíble y el Poseidón es una barbaridad. Mazo tier 3, sí, pero sigue siendo un dragón, sigue teniendo cartas muy buenas y te va a dar un buen resultado, ¿vale? Si os gusta Lingwar, os gustan los mazos más de control y os gusta dragón, yo creo que podéis seguir jugando Lingwar. Nunca ha sido tampoco un tier 1, así, normalmente este mazo siempre está entre el tier 2 y tier 3. No ha cambiado mucho la cosa. Si os lo queréis jugar Lingwar y os sigue gustando, podéis jugar Lingwar tranquilamente, no está mal mazo. Y por último, otro mazo de dragón. Como veis, los dragones están muy fuertes. El mazo del PDK, ¿vale? Esta versión lleva los Poseidones, que combina muy bien con Lama de Dragones Spirit Ingenier, porque suelta 2-1-3. No es tan bueno como el Ramp y por eso está en un tier 3, pero sigue siendo un mazo chulo, un mazo bueno a jugar. Aquí llevamos también los Dragones de Amisticio. Intentamos curvas con bichos más pequeñitos, ¿vale? Un canta de dragones, canta increíblemente buena y lo demás es lo típico dragón. Pues nada, hasta aquí el vídeo de los mazos meta de este mes de agosto. Espero que haya gustado, espero que haya servido para entender algo si tenéis alguna duda. Si así podéis darle al like, podéis suscribiros para saber cuando subo nuevos vídeos y suerte en vuestro camino, viajeros. Adiós.